por supuesto, el rey Alfonso VIII con su esposa, la reina Leonor. Con ellos viene el rey Pedro II de Aragón con su esposa María Almoliner. El arzobispo Pisuerga, que ya estuvo en la batalla de Alarcos y por un error que cometió todo se vino abajo. Pero hoy está aquí intentando ver cómo el futuro va a ser futurible. Tenemos también al tercer maestre de la Orden de Calatrava, Martínez. Y ahora, antes de nada, quiero presentaros a todos los recreacionistas que estamos aquí hoy. En primer lugar, los anfitriones, gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real, a su Concejalía de Cultura, Turismo, Festejos. Y en primer lugar, presentaros a la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Alarcos, que es vuestra, de aquí, en Ciudad Real, que es quien nos trae al rey Alfonso y a la reina Leonor. En segundo lugar, tenemos el grupo Ignis Lentius de Manzanares, que viene con el rey Pedro II de Aragón, su esposa María. Nos acompaña el arzobispo Pisuerga, como he dicho, Martín de Siones. Tenemos a la dama guerrera, que acompaña siempre a la reina. Tenemos también como colaboradores especiales al grupo El Canto Blanco de Carrión. Están aquí una representación de musulmanes y de cristianos. Y por último, desde Montiel, con su alcaldesa Fernanda al cargo, nos visitan la Asociación Cultural San Sebastián, la Asociación Encomienda de Montiel, el Grupo de Jotas de Montiel, la Asociación de Mujeres Ojos de Montiel y la Asociación Deportivo Cultural Montiel. A todos, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Se va a proceder a un izado de bandera, pero antes de izar esta bandera, vamos a complicar un poco la cosa, pero desde todos los reinos cristianos estaremos unidos en el futuro, como hemos dicho, como estamos ahora en el presente. Y para demostraros esa lealtad, hoy tenemos a vuestro primo, el rey Pedro II de Aragón, que va a luchar también con la dama guerrera y os va a demostrar cómo esta vez sí tenéis que esperar con paciencia, porque las fuerzas cristianas están en muy buenas manos. Alteza. En la batalla de las Navas se cometió un pequeño error, las prisas, la imprudencia, pactos que no se respetaron, y ello nos llevó a la derrota. Los musulmanes fueron ganadores, los cristianos perdimos, pero lo que no hemos perdido nunca ha sido lo que hablaba antes, la fe y la esperanza de un futuro incierto, pero que tendremos. Es muy difícil luchar con una espada y una lanza, pero el ejército calatrao estaba compuesto de soldados, mercenarios, todos dispuestos al rey Alfonso, que requiere la presencia del comendador de la villa, en este caso de nuestro querido alcalde Paco Cañizares, para que les ayude en este acto de izado.
alguien. Bueno, majestad. Buenas tardes, todo pueblo de la villa de Ciudad Real. Hoy tengo el honor de entregar el galardón que lleva mi nombre en este año 2024 a dos personas que se han preocupado mucho por ayudarnos a difundir la historia de nuestra ciudad. Son dos personas que trabajan en el ayuntamiento de nuestra capital y están en la Concejalía de Participación Ciudadana. Sin más preámbulos, quiero presentar a César Bernal Celestino.